Somos las que no supiste ver, somos las hermanas del ayer. Estamos aunque no nos puedas ver, ya nada que temer, ya nada que perder. Mujer que canta lo que vos no ves, mujer que sabe dónde va su pie, sin olvidarse, sin escaparse, ya nada que temer, ya nada que perder. Que perder, ya nada que perder. Lo que veo es que, lamentablemente, en la escuela siento que la escuela no está pensada como un lugar de descubrimiento. O por ahí sí, en su concepción filosófica, pero que la realidad cotidiana de los chicos muchas veces, en vez de favorecer este proceso de cuestionamiento y de descubrimiento, de exponerse a nuevas cosas y de tratar de descubrir quiénes son ellos realmente, el entorno social muchas veces lo busca disciplinar. Y toda forma de originalidad, de cuestionamiento, de disidencia es estigmatizada. Y eso hace que muchos chicos no quieran hacerse preguntas, porque todos atravesamos algún momento de nuestra infancia o adolescencia en que lo que queremos es encajar. Queremos ser chicos normales, queremos tener amigos, queremos hacer lo que todos hacen, y en un punto es natural eso. Pero el problema es cuando el entorno fuerza a uno a pensar que eso es lo único que hay, y que en vez de celebrarse estas oportunidades en las que vos ves que alguien está buscando hacerse preguntas, que el entorno siempre lo vuelva a llevar para el lado de la norma. Esto no tenés que preguntar si la mujer tiene que estar acá o allá, esto es así. O no tenés que preguntar de tu sexualidad. Vos sos varón, sos heterosexual, tenés 13 años y eso es así. O la mujer también, sos heterosexual, vas a ser mujer eventualmente y vas a tener una familia porque es lo que hacen las mujeres. Me parece que el colegio, lamentablemente, o la institución escolar, no lleva o últimamente no está llevando naturalmente a plantear estas preguntas en los chicos. O si lo hace, se encuentra con la resistencia de los actores de la escuela. Tanto los alumnos como muchas veces los adultos que somos parte de esto. Y por ahí tenemos unas miradas que están enquistadas y que vienen de esa cultura que nos apropiamos y que nos hacen tomar distancia de esas cosas que consideramos que son un poco distintas. Pero ¿por qué se está haciendo estas preguntas? Esto no está bien. ¿Estás bien? ¿Qué te pasa que te haces estas preguntas? ¿No sos feliz? En vez de celebrar y decir, bueno, seguí preguntándote cosas y sí, léete este libro, léete este otro, ¿por qué no te fijás? ¿Por qué no hablas con esta persona? Creo que los chicos tienen muchas ganas de descubrirse, pero que a veces las condiciones no están dadas para que nosotros acompañemos este proceso. Muchas veces desde la casa no están dadas las condiciones porque el hacerse preguntas incomoda. Preguntar por qué las cosas son como son implica también un cuestionamiento en un punto, o por lo menos un deseo de entender, y a veces, si no hay un buen fundamento para la respuesta, es mejor no preguntar, es mejor asumirlo. Y me parece que todas estas cosas atentan contra la posibilidad de los chicos de querer saber. Y después, hay chicos que nunca tienen estas experiencias transformadoras, nunca se encuentran confrontados con algún acontecimiento que despierte en ellos la necesidad de hacerse una pregunta y entender el porqué. Creo que es algo innato en los chicos, pero que la sociedad muchas veces aplaca este cuestionamiento porque lo ve como algo, vamos a llamarlo, peligroso de alguna manera o que escapa a la norma. Y si escapa a la norma, de vuelta, está cuestionando el orden social. Y si cuestiona el orden social, hay que tomarlo con cuidado. Pero creo que los chicos cada vez más se dan cuenta que la sociedad como existe hoy no es la sociedad que ellos quieren. Creo que los chicos están preparados mentalmente para un cambio de paradigma. Creo que los medios en buena medida están favoreciendo esto, que se tomen las cuestiones de género en sentido amplio en los medios o cuestiones que tienen que ver con las estructuras familiares o con la sexualidad y se pongan ahí para que se discutan. Es algo sumamente sano, pero también es algo que es muy reciente. Si pensamos en la historia de la Argentina, hay un movimiento feminista que tiene una larguísima data, pero el despertar tiene que ver con este brote de femicidios que pone sobre el tapete que un montón de cuestiones que estaban invisibilizadas acerca del lugar que ocupa la mujer, en realidad la ponían en esta posición de vulnerabilidad. Y hasta que alguien nos dijo, pero miren los números, miren lo que está pasando, eran cosas que se asumían. Y había violencia, sí, había violencia, pero una violencia sin cara.
Entonces cuando uno empieza a poner historias de personas y empieza a darse cuenta que no son números, que las estadísticas no son números, son historias de personas, de mujeres que fueron asesinadas, de chicos que se quedaron sin sus madres, y esto empieza a ser tomado por los medios, los chicos también tienen esa necesidad de saber por qué, está pasando esto, cómo llegamos a esta situación. Entonces me parece que los chicos quieren saber y a veces a la sociedad le cuesta acompañar desde sus estructuras. Le cuesta acompañar este proceso de descubrimiento, cuesta sacar ese rótulo de ser distinto es bueno, no es malo. Hay que celebrar el ser distinto y hay que celebrar la diversidad. No hay que tolerarla, no hay que respetarla, sino que hay que entender que enriquece. Cuando los chicos empiezan a dar cuenta de esto, tienen menos miedo de ser distintos. Lamentablemente esto pasa mucho más en la universidad que en el colegio. En el colegio los chicos quieren ser iguales, porque ser distinto no está bueno, porque te deja fuera. En la universidad ser distinto muchas veces es algo positivo, tiene una connotación mucho más positiva que en la escuela. Son pocos chicos los que realmente tienen en claro qué es lo que quieren cuestionar, y una vez que tienen en claro qué es lo que quieren cuestionar, de dónde puedo sacar información, cómo me puedo informar, a dónde puedo ir, cómo puedo militar por esta causa. Y los chicos son los actores sociales, aunque sea una frase trillada, no diría del futuro, pero sí del presente. Ya cuando tienen 14, 15 años, algunos derechos no los tienen, pero son actores influyentes en la sociedad, muy influyentes, mucho más de lo que se piensa. Y de hecho los chicos pueden ser agentes de cambio en sus propias familias, pero hay que saber canalizar estas inquietudes. Ahora el tema que acerca del que los chicos tienen más inquietudes con respecto al tema del aborto. Y muchas veces lo que quieren saber los chicos es por qué uno piensa como piensa. Porque los chicos tienen esas inquietudes y por ahí no saben lo que piensan, no saben si están a favor o en contra de un tema. Y lo que ellos quieren son referentes, y referentes que sean abiertos y que puedan decir, esta es mi postura personal, andá y habla con otro que piensa distinto y a partir de ahí sacá vos tus propias conclusiones. La pregunta, para mí no hay nada más poderoso que una pregunta. Incluso cuando un chico te hace una pregunta, por ahí devolverle otra pregunta en vez de devolverle una respuesta, para que no diga, bueno, lo apropio, esta es la respuesta, me la apropio, sino que a partir de ahí tenga que construir su propia respuesta. Me parece que eso es lo más poderoso que uno puede hacer, es sembrar esa inquietud y canalizarla para que los chicos mismos empiecen a buscar sus respuestas y no dar respuestas. Entonces la pregunta sirve para que los chicos construyan respuestas. La pregunta para mí es un instrumento pedagógico, quizás es el instrumento pedagógico por excelencia, hacer preguntas y hacer que los chicos se hagan preguntas. Me parece que últimamente hay mucho más consenso respecto al discurso igualitario, si se quiere, en el buen sentido, el discurso progresista, pero que todavía eso queda en el discurso, en el orden del discurso, y que cuando uno tiene que ver hacia adentro y mirar sus convicciones, y cuando uno actúa por ahí más desde lo inconsciente, aflora la resistencia de esa cultura adquirida. O sea, la idea de la igualdad y de la diversidad y del respeto y de celebrar la diversidad está instalada. Está instalada desde los medios y los chicos se la apropian. Ahora, cuando vos los confrontás con la diferencia y con la diversidad, ahí aparecen sentimientos mucho más profundos, mucho más viscerales, que realmente reflejan lo que uno piensa. Y que yo no sé si eso está mal, me parece que legitimar el discurso de la diversidad es bueno, es un primer paso. Lo que pasa es que después hay que hacer que esto tenga un correlato práctico y hay que vivir el discurso de la diversidad, no solamente pensar en la linda idea y en qué bueno que está, que supuestamente somos todos abiertos. Después hay que realmente ser abiertos y entender que dar derechos no implica perderlos, que avanzar la posición de la mujer en la sociedad no cuestiona la posición del hombre en la sociedad. A mí me pasa también, o pasa mucho, que cuando alguien hace cosas vinculadas a los quehaceres familiares que se asocian típicamente al rol de la mujer, de repente sos un dominado, y en realidad no, en realidad estás asumiendo tu responsabilidad y compartiendo esa responsabilidad que es criar a los hijos. En el colegio hay muchísimas profesoras y hay muchísimos profesores, y la verdad es que siento que hay cuestiones que no tienen que ver con el género. La excelencia, el reconocimiento de los chicos, el respeto de los chicos, no pasa por si sos varón o mujer, pasa por qué les das vos a ellos desde tu posición de docente. Me parece que en última instancia los chicos también son conscientes de que lo que importa no es el género del docente, sino la labor docente. Pero creo que romper esa barrera siempre es más fácil desde el poder, digamos, desde la visión del hombre que va a una profesión femenina, que la alternativa. Tiene que ver con cómo uno construye la imagen de sí mismo.
yo la imagen que construyo de mí mismo la construyo en función de lo que yo soy. Y no pienso que si mi mujer o si cualquier mujer tuviese más virtudes que las mías, eso me haría menos a mí. Me parece que el problema es el miedo de dejar de ser. El miedo de que la mujer represente una amenaza y de cómo quedaría yo frente a ese escenario. Yo no siento que tenga que justificar quién soy en función de cómo me paro frente a una mujer o frente a cualquier otro hombre. No creo que eso sea lo que me define. Entonces no tengo nada que perder ni que temer. Y al contrario, más derecho siempre es mejor. Para mí, para mis hijas, para mi mujer, para las mujeres en general. Pienso que es eso, es perder el miedo de pensar que por ser hombre y por luchar por la causa de las mujeres, uno en última instancia está yendo en contra de uno mismo. Me parece que hay que trabajar para lograr una escuela que sea contracultural, una escuela que invite a repensar y a desconstruir la realidad para construir una nueva. Si cambiamos la mirada, haremos que el mundo cambie. Ya nada que perder.